¿Cuáles son sus nombres de payasos? Pispireta y Pipucha, para ser bien. Pispireta y Pipucha. Así es. No me gustan. Bueno, y díganme qué trucos traen. Bueno, está bien. Déjame ver si están listos. Ya vienen los niños. ¿Mientras me pueden hacer otro truco? ¿No sería mejor que esperáramos a que vinieran los niños para que sea sorpresa? Oiga, disculpe, ¿a qué hora van a llegar los niños? Es que tenemos un compromiso a las 5 de la tarde. Bueno, ¿qué les pasa a ustedes? Para eso les pago, para que me complazcan. ¿Por qué no me pueden hacer otro truco? ¿Eh? Claro, señor, con gusto le hago el truco. Pásenme para acá, venga para acá. A ver, le voy a hacer el truco a mi amigo, pero necesito sí, sí. Que me detenga este... ¡Ay, sí, sí! Lobito. Ah, ¿verdad? El truco. A ver, amigo, dígame, ¿dónde quedaron los cerillitos? Sí. ¡Aquí! No, amigo, aquí no están. Una vez más, vamos a intentarlo. Sí. A ver, ¿dónde quedaron los cerillitos? ¡Aquí! ¡No, amigo! ¡Qué bárbaro, ¡Qué mal tino! Una más. A ver, ¿dónde quedaron los cerillitos? ¡Aquí! ¡Ay, no, amigo! ¡No das una! ¡Los cerillitos están aquí! ¡Siempre me echan a perder las fiestas! ¡Siempre se ríen de mí! ¡Porque nunca me dejan ganar! ¿Qué les pasa? ¿A dónde creen que van? No se pueden ir. ¡Por eso les pago! Lo que pasa es que usted nada más está burlando de nosotros. Nosotros nos ganamos la vida honradamente y usted nada más se burla, señor. ¡Cállate, ustedes tienen la culpa de todo! ¡Cálmese, señor! ¡Cálmese! ¡Cálmese, señor! ¡Ya! Señor, trate de calmarse. A ver, no pasa nada. ¡Cállate! ¡Los dos se van a la payasos de cálmese! ¿Qué le hiciste? ¿Qué le echaste? ¡Es ácido! Para que aprendan a no meterse conmigo. ¡Estás loco! ¡Pipucho, vámonos! ¡Cállate! ¡Pipucho, vámonos! ¡Ustedes tienen la culpa! ¡Siempre hacen lo mismo! ¡Es un truco! ¡Quiero ganar! ¡Quiero ganar! ¡No! ¡Ese truco no! ¡No me gusta! ¡Odio! ¡Haz otra cosa! ¡Haz otra cosa! ¡O dime! ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo, payasita? ¡Estás en infarto! Claudia, no inventes, este gimnasio está padrísimo, súper bien equipado. Yo creo que mañana me voy a venir a inscribir. Es que sí está padre y así veníamos juntas toda la semana. Oye, ¿ya viste al instructor? Sí, está buenísimo. ¿A poco no? ¡Qué bárbaro! Está hecho un cuero, o sea. ¿Qué pasó? Hola, corazón. ¡Qué rigor de esa vieja! Es una mosca muerta. Se ve que nada más esas que vienen a ver qué agarran. Cállate, te va a oír. Me vale. Ojalá se le caiga la pesa encima. Claudia, ven, vamos a ayudarla. Eso le pasa por... ¿Estás bien? Sabe. Con mucho cuidado. Nada más date bien. Tranquila. ¿Te lastimaste? Ay, no sé qué me pasó, se me resbaló. Segura, pero no te lastimaste. ¿Sí? Tranquila, ¿eh? ¿Ves? Ay, no sé qué hubiera hecho si no hubieras estado usted. No te preocupes. Ya deja de tirarle mala onda. ¿Entonces sí te latió el gym? Sí, está padre. Está padre, ¿no? Aparte el instructor, está buenísimo. Aparte de todo, lo que tengo que contar en todos lados. Queda tranquila. No te ha hecho nada, déjala en paz. Ojalá que le salga hirviendo el agua y se queme.
Ya bájale, Claudia. Hace rato dijiste lo de las pesas y ve lo que le pasó. Eso le pasa por meterse con la gente que me gusta. Buenas, ¿y don Quique? No se encuentra en este momento, pero enseguida te atiendo. Permíteme. Gracias, no se preocupe. A ver, aquí tienes. Carne de primera, ¿no? De la mejor y muy fresca. Ahora sí, dime, ¿te mandó tu mamá a comprar carne? Sí, es que vienen mis primos de San Francisco y quiere hacer una parrillada. Ah, muy bien. ¿Y de qué la quieres? ¿De res, de cerdo, de carnero? No, me dijo que viniera con usted y le dijera que de primera, que ustedes sabían. ¿De primera? Que la tengo que elegir muy bien. Bueno, pues precisamente, ¿por qué no mejor te pasas para que tú la elijas? ¿No es de estas? No, la carne de primera hay que conservarla en refrigeración. Ah, bueno, así se conserva bien. Sí, pasa, por favor. Bueno. Pásale por aquí. Gracias. No te preocupes, solamente cerré la puerta para evitar que se eche a perder la carne. ¿Y qué, si están bien surtidos aquí? Claro que sí, pura carne de primera, lo más exclusivo para mis clientes. Con permiso, muchas gracias. ¿Qué es esto? Pues de lo que estábamos hablando, tú querías una exquisitez para hoy en la tarde, ¿no? Bueno, pues la carne humana es de lo más sabroso y es lo más solicitado en estos días. Man, estás enfermo. Anda, anda, a ver, ¿qué parte quieres? No, no, ¿de dónde sacaste todo esto? ¿Los mataste? No, hombre, tu mamá siempre viene a comprarnos aquí. No, no es cierto. No es cierto, eso es mentira y esto lo tiene que saber la policía. Uy, muchacho. Pues que si tienes pensado ir con la policía, no te puedo dejar ir. No. No vas a salir de aquí. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me quiere matar! Muchacho, pero pasaste a formar parte del menú. No, 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 estás enfermo. ¡Auxilio! Les vas a encantar a mis clientes.
No estás loco. ¿Qué parte no, quieres no, no, que no, empiece no. a cortar? No, por favor, déjame ir. No le voy a decir no, a nadie. No, de aquí no vas no, a no, salir. No. No. Estás loco. Déjame ir, por favor. No le voy a decir a nadie, te lo juro. No, no, sí. no, no. Las orejas son de lo más delicioso. No, por favor, tú no quieres hacer esto. Claro que sí. No. ¿Tienes miedo? Cálmate, sí. Estás en infartos.